Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 13, nos dice la Escritura: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Debemos recordar una vez más los principios básicos que tenemos que observar para la correcta interpretación de este libro o de esta gran carta llamada Apocalipsis y también llamada Revelación. Estamos ante un texto simbólico, ojo, un texto simbólico como el resto del libro. Cualquier persona medianamente sensata puede deducirlo en cuanto empiece a leer esta gran carta. Puede deducirlo si no es demasiado lela. Todo lo que aparece viene expuesto en símbolos, por lo que no podemos interpretarlo literalmente siempre. Lo segundo que debemos recordar es que es una gran carta dirigida a la iglesia de todos los tiempos. Es, por tanto, para nuestro consuelo, para nuestro aliento y para nuestra esperanza. Lo tercero que debemos tener en cuenta es que su interpretación debe estar en armonía con el resto de las Escrituras, porque este libro forma parte de las Sagradas Escrituras. No es un libro para adivinar el futuro, como no lo es tampoco el resto de cartas del Nuevo Testamento, donde se nos advierten de temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Es un libro que encaja, es una carta que encaja con el resto de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 11... nos encontramos una extensión de lo que se ha tratado en el capítulo anterior, donde se está desarrollando el tema de la gran comisión, el mandato de Cristo a la Iglesia para que anuncie el Evangelio por todo el mundo. Esto nos ha llevado a exponer la enorme responsabilidad que la Iglesia debe asumir para llevar a cabo esa tarea que le ha sido encomendada a la Iglesia. Esto es a lo que nos apunta el versículo primero de este capítulo. La Iglesia establecida como templo de Dios, sobre la base del sacrificio de Cristo, con verdaderos adoradores. Esto es lo que hemos estado viendo en nuestros últimos sermones, y estábamos exponiendo que todo esto se nos mostraba bajo símbolos para medir estos tres elementos, para que conozcamos bien el templo, el altar y los adoradores. Y se le da esta orden a Juan para que se asegure de todo lo que es necesario para llevar a cabo la gran obra que le ha sido encomendada a la Iglesia, un tema trascendental: anunciar el Evangelio a los pecadores, sacar a los pecadores de la condenación mediante la predicación del Evangelio que va a ser usada por el Espíritu de Dios para llamar a los muertos a la vida. Luego se le dice a la Iglesia que en su expansión y en su desarrollo no se deje llevar por la apariencia. Muchos se van a acercar a la Iglesia, se van a poner bajo los auspicios de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia debe discernir a aquellos que pertenecen al mundo de los verdaderos adoradores. Debe medir con la palabra de verdad quiénes son los verdaderos adoradores y quiénes están fuera. El atrio de los gentiles, el muro que separa a los verdaderos adoradores de los que no lo son. Debe mantener aparte el mundo. Debe mantener aparte las ideas y las modas del pensamiento. Esto es lo que hace mención Juan en el versículo 2 de este capítulo 11,
y nos da ahí todo lo que necesitamos para no medir el atrio, que se quede fuera. Por otra parte, en este texto se destaca también una idea. La iglesia es un medio de gracia para mostrar la luz del evangelio a este mundo. La iglesia es un medio de gracia, es un referente, es un faro, y en el cumplimiento fiel de su responsabilidad va a tener en contra al mundo, porque son doctrinas completamente opuestas. Va a tener en contra al mundo porque la doctrina que está predicando es contraria por completo al deseo de la carne, es contraria por completo a la inclinación natural del ser humano. Por lo tanto, la iglesia debe ser consciente de la enorme cantidad de enemigos que van a luchar contra ella, de los ataques feroces que va a recibir y de la batalla continua que va a tener que librar en medio de una sociedad que le va a ser completamente hostil, donde los mayores enemigos van a estar dentro. Va a tener que luchar contra los enemigos externos y especialmente contra los enemigos internos, que van a decir que son creyentes y en realidad no lo son. Siendo esto así, desde luego nos sigue sorprendiendo la absoluta integración de la iglesia en medio de la sociedad. Pasa desapercibida por completo. Sea cual sea la dirección que asuma el viento social, la iglesia se va tras el viento social que en la época en la que le toque vivir sopla. Por lo tanto, nos sorprende, repito, cómo a estas alturas la iglesia se deja arrastrar por la corriente y se convence de que ese es su papel, ser comparsa del mundo. Pero cuando estudiamos las escrituras no vemos eso, vemos lo contrario, cómo la iglesia siempre está en contra, cómo siempre hay que defender la fe. Ya desde el principio de este libro se nos ha expuesto que la iglesia es un candelero, es una luz, es un referente, y como tal tiene la responsabilidad de transmitir la luz de la verdad de Dios en medio de este mundo para que no caiga bajo los juicios de Dios. Por lo tanto, insistimos en que debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que recae sobre la iglesia y que debemos tomar en serio el papel que nos ha sido encomendado para el avance del reino de Dios en este mundo, que le ha sido encomendado a la iglesia. Si eso no lo tenemos claro, no sabemos qué hacemos aquí, porque a la iglesia le ha sido dado este mandato. Por tanto, si ese es el papel que como iglesia tenemos que asumir, no nos será muy difícil deducir que somos testigos de Cristo, porque es a esto a lo que se refiere el versículo tercero. Aquí se ilustra bajo la figura de dos testigos a los que se les da que profeticen por un tiempo, 1260 días, el mismo periodo de tiempo de aquellos 42 meses del versículo segundo, que es cuando los gentiles estarían hollando el atrio. Y entendemos que este tiempo es el que transcurre entre la primera venida de Cristo y la segunda. Ese es el tiempo. A la iglesia le ha sido encomendado cumplir con esta misión durante todo el tiempo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Una misión que tiene como enemigos a los que están fuera del templo y con los que tiene que combatir. De manera que seguimos con la secuencia del texto donde encontramos a la iglesia dando testimonio. Seguimos en el mismo contexto. La iglesia profetizando acerca de ese librito que había comido, que le resultó dulce al paladar y amargo en el vientre. Ahora empezamos a ver qué es todo lo que tiene que hacer la iglesia. Es lo que leíamos en el capítulo 10, versículo 10. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que proclames el evangelio. Esto es lo que ha sido dado a la iglesia, que proclame el evangelio. Ese es el contexto, y desde luego no podemos sacarlo del lugar al que la escritura se está refiriendo. Ese es el contexto. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar quiénes son estos dos testigos para tratar de identificarlos. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Se llaman Manolito Pérez y el otro Juanito? ¿O a qué se está refiriendo la escritura? Y en segundo lugar vamos a ver el testimonio que dan esos dos testigos. El identificar estos testigos, la verdad es que nos va a ser de mucho valor para saber de qué manera y con qué medios Dios ha dotado a la iglesia para dar testimonio de la verdad.
dice este versículo 3 y el 4, que son los que vamos a estudiar hoy, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son, los está identificando, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Por lo tanto, nos está diciendo a qué se está refiriendo, los está identificando. Fijaos bien en el texto, porque toda la argumentación hasta el versículo 13 gira en torno a estos dos testigos que van a aparecer en la tierra. Pero van a aparecer desde el principio, porque van a estar profetizando esos días. En el versículo 3 nos introduce esta figura, en el versículo 4 nos da unas indicaciones para que sepamos a dónde tenemos que ir para entender de lo que se nos está hablando. Por eso dice, estos dos testigos son, y hace referencia a algo, como si todos nosotros, que somos creyentes y conocedores de la Escritura, supiésemos a qué se está refiriendo, porque está haciendo mención a las Escrituras. Estos dos testigos son esos olivos y los candeleros. Por lo tanto, tenemos aquí los datos que nos van a abrir el significado para entender estas dos figuras a las que aquí se está refiriendo el apóstol. Las interpretaciones habituales respecto a la identidad de estos dos testigos son, como podéis imaginar, bastante variadas. Aunque se suelen señalar literalmente a dos personas o dos profetas del Antiguo Testamento que van a resucitar, o dos personajes que se van a levantar en el futuro, que tendrán nombres y apellidos, pero recordamos, este es un libro de símbolos. No podemos cogerlo literalmente, es un libro de símbolos. Leon Morris, después de mencionar estas posibilidades, se inclina a pensar que ya que a estos testigos se les identifica con los candeleros del versículo 4, donde afirma que los dos testigos son una referencia colectiva más que individual y se refiere a la iglesia, Hendriksen también está de acuerdo con esta posición. Así que vamos a sumergirnos en el significado al que apunta la escritura para encontrar la solución a este asunto. ¿Cuál es la solución a este enigma, a estos símbolos que nos presenta aquí el libro de Apocalipsis? Lo primero que vemos, por tanto, repito, es que identifica a estos dos testigos con dos olivos y candeleros. Y se nos está orientando hacia otro lugar de las Escrituras para que encontremos allí la interpretación. No debemos olvidar que Dios nos ha dado su palabra de tal manera que unas partes se apoyan en otras, para que recordemos que su verdad está entrelazada, que hay una gran unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, la Escritura misma se tiene que interpretar a sí misma, y los textos oscuros se tienen que interpretar a la luz de los textos claros, pero la Escritura nos tiene que decir de qué estamos hablando. Ella misma se tiene que abrir. El lugar al que apunta este versículo 4 es al texto del profeta Zacarías en su capítulo 4, y ahí es donde se nos hablan de estos elementos y, por lo tanto, se nos ayuda a interpretar el texto de Apocalipsis, porque nos está llevando hacia allí. Veamos y vemos que es una visión del profeta, y aquí hay un candelero y dos olivos con una serie de detalles. Zacarías capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Por lo tanto, ya lo vemos la identificación. ¿A qué se está refiriendo el texto de Apocalipsis? Nos lleva a Zacarías. En el versículo 4 el profeta quiere saber el simbolismo del candelero y los dos olivos. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? ¿Qué es esto que está apareciendo delante de mí? En el versículo 5 y 6 se le da la respuesta de lo que simboliza. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que aquí tenemos la enseñanza en este versículo 6. No es con ejército con el que Dios llama a su pueblo a la salvación. No es con fuerza el medio por el que se hace la obra con la que el candelero, que es el pueblo de Dios, puede llevar a cabo su función, sino que es por medio del Espíritu de Dios.
es el medio que Dios utiliza para la salvación. Esta afirmación aquí está en consonancia completa con el resto de las escrituras. Y podemos ver que eso es lo que simboliza y que esa es la enseñanza general que se nos da sobre estos dos elementos. El candelero, ya hemos visto Apocalipsis, identifica el candelero con la iglesia. El candelero, que es el pueblo de Dios, va a hacer su función de llevar luz, de sostener la verdad, no por su poder, no por su fuerza, no por su ingenio, no por sus ideas, no por algo que pueda tener por sí misma, sino que lo va a hacer por el poder y la fuerza del Espíritu de Dios, no con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Ahí está el candelero conectado a ese depósito de aceite al lado de los dos olivos. Conectado, tiene una conexión. La iglesia con ese depósito de aceite. Como el candelero recibe del olivo el aceite para permanecer encendido y dar luz, y así recibe su energía para cumplir su misión, sin la cual no puede hacer su función de alumbrar, de la misma manera la iglesia recibe del Espíritu Santo el poder para sostener y para transmitir la verdad del Evangelio a este mundo. Avanzamos más, Zacarías capítulo 4, versículo 10. El profeta vuelve a preguntar más concretamente por estos dos olivos a los lados del candelero, con esos conductos, siete conductos que vierten su aceite para el candelero. Recordamos lo que simboliza el número 7, plenitud total, el número de la perfección. Y dice allí Zacarías, hablé más, versículo 11, y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Al profeta se le había dicho que en general se refiere al Espíritu Santo que suple a su pueblo para que dé luz, para que lo mantenga, para que proyecte esa luz. Pero el profeta quería saber más concretamente cómo está engranado todo este asunto, cómo funciona todo ese engranaje, qué es lo que ocurre ahí dentro. ¿Cómo es vertido ese aceite en el candelero por el Espíritu Santo? ¿Qué medios son los que usa el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las vías por las que el Espíritu de Dios dota de poder y de sabiduría a su pueblo para que sostenga el Evangelio y para que lleve la luz del Evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Cómo funciona todo eso? Versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y Zacarías recibe la respuesta a su pregunta. Me respondió el ángel diciendo, ¿no sabes qué es esto, señor? No lo sé. Y se le contesta, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que aquí vemos el paralelo con el texto de Apocalipsis capítulo 11 versículo 4, que nos da a entender que aquel que le habló a Juan estaba dirigiéndonos a este pasaje de Zacarías para que busquemos aquí su significado. ¿Quiénes son los dos ungidos? ¿Quiénes son los dos ungidos? Los ungidos con aceite eran aquellos que Dios escogía y dotaba del Espíritu Santo para hacer una función específica en medio de su pueblo. Los ungidos, ¿quiénes eran los ungidos en el pueblo de Israel? Los reyes eran ungidos. Los sacerdotes eran ungidos. Los ungidos referidos en este pasaje son el sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel, que regía al pueblo. Vemos, por tanto, la ley y la gracia. Vemos un rey ungido, vemos un sacerdote ungido. Se nos habla, por tanto, de los dos oficios, el de sacerdote y el de rey, que había en el pueblo de Dios, y cómo por ellos y a través de ellos, por el ejercicio de esos dos oficios, era guiado el pueblo de Israel para adorar a Dios y para servir a Dios. Era regido por el rey y era dirigido en la adoración por el sacerdote. De manera que este es el simbolismo de esta visión del profeta. El Espíritu Santo da luz a su pueblo a través de los dos medios que él ha otorgado para proclamar en este mundo su verdad. Nos da la ley y nos da la gracia. A los componentes de su iglesia, a su pueblo, Dios les ha otorgado también el título de reyes y sacerdotes. Los creyentes han sido ungidos por el Espíritu Santo para este propósito, de manera que es el mismo Espíritu Santo quien nos guía. Es el Espíritu Santo quien nos asiste para mantener la verdad y la luz del Evangelio. Es el Espíritu Santo quien hace que la iglesia sea el candelero
de manera que pueda cumplir su función. Nosotros no pensamos como la Iglesia de Roma o muchas sectas dentro de las iglesias evangélicas que dice que donde está la Iglesia está el Espíritu. No, pensamos que donde está el Espíritu está la Iglesia. Porque es el Espíritu el que convence del pecado, el que redarguye de pecado y el que cambia de muerte a vida a los pecadores. Con esto en mente, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué se dice de la Iglesia en el Nuevo Testamento? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, leíamos ayer allí un texto que nos habla de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 5, versículo 10, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este es el estado actual de los verdaderos creyentes. Somos reyes y sacerdotes. Hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios. Hemos sido adoptados por Dios, lo cual nos hace ser reyes y sacerdotes. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, donde solamente algunos eran ungidos, o bien reyes, como fue el caso de Saúl, de David, o bien sacerdotes, como es el caso de Aarón y toda la descendencia de Leví, ahora la Iglesia está compuesta por aquellos que han sido llamados por Dios y han sido ungidos por el Espíritu Santo para cumplir con estos oficios. De manera que ahora, bajo el nuevo pacto, todos los creyentes son ungidos por el Espíritu Santo para este oficio. No solamente algunos, sino todos aquellos que han sido llamados por Dios y han sido resucitados por el Espíritu de Dios a esta nueva vida. Hechos 2:17 nos dice que en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y 1 Pedro 2:5 nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya estuvimos viendo en la doctrina de la Iglesia local todas las implicaciones que conlleva el ser sacerdotes. Cómo tenemos que venir a traer nuestros sacrificios espirituales. Cómo tenemos que venir dispuestos a ofrendar a Dios, igual que lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, que traían sus víctimas y sus holocaustos, no ahora en el sentido físico, pero sí en el espiritual. Cómo tenemos también que ejercer de sacerdotes en la casa de Dios y contribuir a la adoración pública en este sentido. Los creyentes, por tanto, formamos un pueblo de reyes y sacerdotes. Somos hijos del Rey de Reyes y ofrecemos esos sacrificios espirituales aceptables a Dios como sacerdotes que somos. Este es nuestro oficio, reyes y sacerdotes. De manera que esos oficios de rey y sacerdote que en el Antiguo Testamento habían sido establecidos para hacer que el pueblo de Dios fuera guiado, fuera asistido y fuera fortalecido por el Espíritu Santo para hacer su función de candelero, de dar luz y de traer conocimiento, que es lo que tenían que hacer los que ejercían ese oficio, ahora en el nuevo pacto, después de que Cristo ha venido, después de que ha muerto y de que ha resucitado, nos encontramos con el hecho de que la Iglesia es ungida para que lleve a cabo estos dos oficios, el de sacerdote y el de rey. La Iglesia. Es la Iglesia la que ha sido instituida y ungida por Cristo para dar testimonio de la verdad, para profetizar acerca de la verdad por el poder del Espíritu Santo. De manera que estos dos testigos se corresponden con los dos oficios con los que la Iglesia ejerce su labor desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo al que menciona aquí, al que hace referencia nuestro texto. No es con ejército con lo que la Iglesia gana a los adoradores. No es con fuerza, sino que es con el Espíritu de Dios. No es con nuestras ideas, ni con nuestra flamante inteligencia, sino con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos la alta responsabilidad de cumplir con esta misión que Dios ha dado a la Iglesia. A veces no somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho para la Iglesia, por la Iglesia, y cuál es la misión que tiene la Iglesia. Pero a nosotros se nos ha dado el que los hombres conozcan su ley y que puedan encontrar también en Cristo la gracia que les libre de una condenación segura. La Iglesia tiene este papel. Miremos otro texto paralelo que nos plantea esto mismo, 1 Pedro 2:9. Nos dice allí Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Iglesia, vosotros.
los que integran la iglesia, los verdaderos adoradores que había que medir el templo, el altar y los adoradores. Los adoradores son un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. ¿Cuál es el propósito que le ha sido dado a la iglesia con estos dos oficios? Anunciar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si antes de la fundación del mundo Dios ya tuvo el propósito de salvar a su pueblo mediante la predicación del Evangelio, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Cuál es la misión que tiene encomendada? Precisamente cumplir con ese propósito que Dios estableció antes de la fundación del mundo, al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir para salvar a los pecadores. Esa es la interpretación que aflora de forma natural de este texto de Apocalipsis 11. La iglesia tiene la responsabilidad de dar testimonio de la verdad. La iglesia es testigo del Señor Jesucristo en este mundo. La iglesia debe ejercer su función como un pueblo de reyes y sacerdotes. Es su responsabilidad cuidar la doctrina, es su responsabilidad cuidar la adoración, es su responsabilidad cómo hay que dar el testimonio a nivel personal, en las familias, en el trabajo, a nivel social. Nosotros como iglesia, predicando el Evangelio, tenemos que ser útiles a nuestra generación, sea donde sea que Dios nos haya puesto. Y debemos recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Y esto va a hacer que podamos transmitir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, si sabemos quiénes somos. Recordad que no nos estamos refiriendo a una actividad evangelística donde la iglesia tiene que evangelizar y con toda la parafernalia que en nuestro siglo conlleva este tipo de asuntos, donde cada uno saca la guitarrita y luego hace en su vida y en su casa lo que le da la gana. No, que aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la iglesia que debe actuar con conciencia de lo que es, como un pueblo de reyes y sacerdotes. Porque tú no actúas igual si eres hijo de un rey que si eres hijo de un mendigo. No actúas igual. Y aquí lo que nos está exponiendo la Escritura es que somos hijos del rey. Por lo tanto, yo no puedo actuar igual siendo hijo del rey que si no lo fuera. Esto nos lleva también a que recordemos que parte del testimonio a este mundo se hace sin palabras. Parte del testimonio a este mundo se hace sin palabras. Se transmite por la vida de la iglesia. Si entendemos como iglesia la suma de los miembros en el ejercicio de sus actividades sobre la tierra y asumiendo sus responsabilidades donde Dios les haya puesto. ¿Vosotros recordáis algún sermón evangelístico de José en Egipto? Quizá recordáis algún sermón evangelístico de Daniel en Babilonia. No hay nada. Pero los que estaban a su alrededor estaban viendo la fe, la constancia, el valor y la integridad de esos hombres en el ejercicio de sus funciones políticas de altísimo nivel en los dos imperios más grandes de su época, Egipto en su época y Babilonia y luego Medo-Persia en la suya. Y ahí estaba Daniel, en el ejercicio de sus funciones. Hombres que fueron enormemente importantes en la estructura política de estos dos imperios y que se mantuvieron con integridad para el bien de su generación, gobernando con firmeza y con justicia, y no estuvieron sacando la guitarrita y cantando en los parques. Pero ahí los tenemos como testimonios inquebrantables de hombres con valor que defendieron la fe en medio de su generación. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene consecuencias directas en la vida. Allá donde Dios nos haya puesto en el ejercicio de nuestras funciones y de nuestros trabajos. Porque nos hace comprender las verdades de cómo vivir para agradar a Dios, haciendo uso de los principios y de la ley que se expone en su palabra. Y para eso, desde luego, no necesitamos salir al parque a tocar la guitarrita. Necesitamos ser íntegros en nuestras responsabilidades allí donde Dios nos haya puesto. El Evangelio de Jesucristo no solamente se expresa por la predicación del Evangelio desde el púlpito. Aquí venimos a aprender, pero luego tenemos que aplicar. Tenemos que ver lo que hace la iglesia y cómo lo hace en el entorno social donde tiene que desarrollar su labor, como luz y como sal, donde a cada uno de nosotros Dios nos haya puesto. ¿Cuál es la enseñanza que se debe impartir en la iglesia? Eso es determinante, la enseñanza. Es determinante para que seamos buenos profesionales, buenos esposos, buenos hijos y buenos ciudadanos.
que podamos ejercer con precisión la palabra de Dios desde la posición donde Él nos ha puesto. Y cuando hablamos de que debemos ser buenos en esto o en lo otro, no lo hacemos bajo el concepto católico romano, que es el extendido en la mayoría de las iglesias. No lo hacemos bajo esa perspectiva, sino en el concepto de cumplir lo que se espera de nosotros según la palabra de Dios nos ha mostrado. Así que nadie piense que ser bueno es favorecer causas sociales. Que nadie piense que con eso está obedeciendo a Dios, porque se está engañando. La palabra de Dios es bastante precisa cuando dice, por ejemplo en Levítico 10:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero hoy no se ve así. Hoy, si tú favoreces al pobre, eres buena persona. Pero favoreciendo al pobre, has violado la ley. Y violar la ley, da igual que sea hacia el pobre o hacia el rico. Has violado la ley. La sociedad de hoy nos enseña que si alguien es pobre o pertenece a determinada clase social, hay que favorecerlo. Error. Eso es totalmente falso delante de la palabra de Dios. Muchos cristianos entienden que hacerle favores a otros es una evidencia del carácter cristiano. Error. Debemos ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Pero no siempre estamos ante un hecho de una persona necesitada, sino de una persona que abusa de su disposición, aún teniendo medios para valerse por sí misma, para aprovecharse del cristiano. Y el cristiano, como le han enseñado el concepto católico romano de ser bueno, accede a esa petición y permite que se abuse de él hasta el límite. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La Iglesia tiene que ser reconocida por actuar con rigor y con verdad. Ese es el reconocimiento que la Iglesia debe tener. Debe ser reconocida por su adoración. Debe ser reconocida por sus oraciones. Debe ser reconocida por la manera de llevar y mantener las relaciones con otros. Debe ser reconocida por sus ofrendas. Debe ser reconocida por cómo afronta las situaciones en las que se tiene que desenvolver. Debe ser reconocida por su responsabilidad. Estos textos nos están recordando que el evangelio que los hombres en este mundo tienen que conocer no solamente es audible, no solamente tenemos que hablar y hablar y hablar. Eso es importante para la formación y aquí lo estamos haciendo. Pero ahora hay que ver. Hay que ver con los hechos que la formación tiene impacto en el corazón de los hombres. Y la Iglesia tiene la responsabilidad de mostrarlo en las decisiones que toman sus miembros en el desarrollo de sus responsabilidades en este mundo. Eso es lo que queremos decir cuando citamos a Pablo. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte. Esa verdad es proclamada al mundo por medio de la enseñanza y por medio de la predicación que debe moldear la conciencia y la conducta en la vida de los creyentes. Pero si solamente se nos queda a nivel intelectual, estamos muertos. Se debe evidenciar, como se evidenció en José, dirigiendo al pueblo de Egipto, como se evidenció en Daniel, dirigiendo al pueblo de Babilonia y luego a los medopersas, hombres íntegros en el desarrollo de sus funciones, que llevaron a cabo con absoluta precisión un testimonio impecable de quiénes eran. El Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, las buenas obras referidas a la voluntad de Dios, no a que los demás me adapten. No por el temor a los hombres que voy a hacer esto porque si no, no me van a aceptar. No, no, no. Para que vean vuestras buenas obras delante de la ley de Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos son los dos testigos que Dios nos ha dado para que profeticen en este tiempo hasta su segunda venida. La Iglesia como pueblo escogido por Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes que tienen que cumplir una misión, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que fijaos que el dar a conocer a Cristo no está reducido a que Cristo es el Salvador. Eso es lo más de lo más, pero no es lo único. No es lo único. Cristo no tiene solo una virtud, la de salvar. No, porque el texto nos dice virtudes, en plural. El asunto es que la palabra de Dios afecta a todas las áreas de la vida. No solamente tenemos en Cristo nuestro Salvador,
Tenemos a nuestro maestro, tenemos a nuestro pastor, tenemos a nuestro consolador, tenemos donde están las fuentes de la ciencia y del conocimiento. ¿Y para qué utilizamos las fuentes de la ciencia y del conocimiento si no es para aplicarla a todas las áreas de la vida y adquirir sabiduría para que ese conocimiento pueda extenderse en todo lo que hacemos? Esa es la gran convulsión que se produjo en la reforma protestante del siglo XVI. Fue un cambio radical en todas las estructuras espirituales, mentales y sociales. Fue un progreso en todos los niveles. Se redescubrieron las escrituras. Y eso tuvo aplicaciones prácticas. La ciencia avanzó, el arte avanzó, la economía avanzó, las sociedades avanzaron. Todo cambió de forma increíble. De hecho, hoy no podríamos estar como estamos si no se hubiese llevado a cabo la reforma protestante. No estaríamos como estábamos. Ni la medicina hubiera avanzado, ni nada de lo que conocemos hubiera avanzado. Porque todo estaba protegido y encerrado dentro del oscurantismo de la Iglesia Católica, que no quería tocar absolutamente nada porque todo era magia, cuando resultó que era ciencia. Nuestro Señor no solamente está interesado en rescatar al hombre de sus pecados y de la condenación, que es para eso para lo que vino, y es su obra majestuosa, sino que además el Señor también le preocupa, y de hecho nos muestra en su palabra, toda y nos da toda la luz que necesitamos para ser guiados en todos los caminos de nuestra vida, en nuestros estudios. Tengo que ser responsable en mis estudios. En nuestro trabajo, tengo que ser responsable en mi trabajo, porque trabajo para Dios, no para el hombre. En mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida social, si estoy en la política, si estoy en la economía, sea donde esté, tengo que cumplir con eficacia aquel papel que Dios me ha dado en medio de mi sociedad. Dios viene, por tanto, para enseñarnos a pensar y a aplicar su palabra con principios de justicia. Así es nuestro Salvador, de quien tenemos que dar testimonio, testimonio de sus virtudes, de todas sus virtudes. De manera que al relacionarnos en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en la iglesia, en la sociedad, aplicando la palabra de Cristo en nuestras relaciones, estamos anunciando a aquellos que están a nuestro lado quién es Cristo. Si actuamos con integridad, porque se ve, no solamente lo que hablamos, lo que se ve. Lo que cuenta es lo que se ve. De ahí que sea tan vital la conciencia que debemos tener de lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores redimidos por Cristo. Y hemos sido hechos reyes y sacerdotes. No somos pecadores, condenados. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Qué se espera de un rey? ¿Qué se espera de un sacerdote? ¿Qué se espera de nosotros? Si consideramos ese texto de Apocalipsis 11, lo que podemos ver es el poder que le es dado hacer a estos dos testigos. Dice el versículo 6 que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto no es ciencia ficción. ¿No es esto lo que puede hacer la Iglesia ejerciendo su función como un reino de sacerdotes, quienes pueden traer todas esas plagas sobre la tierra? ¿Y cómo lo hacen? Esto es lo que ya se nos ha enseñado en el capítulo 8, en el sentido de que cuando las oraciones de los santos subieron ante el trono de Dios, fue entonces cuando vinieron los juicios sobre la tierra. La Iglesia oró, los juicios llegaron. El pueblo de Dios oró, los juicios vinieron. La oración es una fuente de poder que ha sido dada a la Iglesia si ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos, si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, hay cosas que suceden terribles en el mundo, porque Dios trae sus juicios. Señor, te pedimos para que salves a las almas. Y viene una epidemia por la que la gente, cuando empieza a considerar la brevedad de la vida y que se va para el otro barrio, empiezan a pensar en Dios, cosa que antes en la abundancia no pensaban. Pero llega una desgracia y la gente piensa en Dios. Y ese es un medio que Dios utiliza para llamar a su pueblo. Esto es lo que se repite otra vez aquí. ¿Qué testimonio daremos de Cristo si somos una iglesia a quien Dios oye en sus oraciones? ¿No oró Elías y durante 3 años y medio no hubo agua? Oró.
Y no es esto también lo que se nos da a la Iglesia cuando oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando seamos íntegros en nuestros caminos. Si le pedimos a Dios como a Habacuc que avive su obra en medio de los tiempos, sin duda vendrán juicios. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, empieza a mostrarnos un estado de desolación. ¿Y a qué le llevó a Habacuc este estado de desolación? Pues a confiar más en Dios y a esperar en Dios y a alentar su corazón. Señor, alienta mi corazón. ¿Y cómo alienta Dios nuestro corazón? Por medio de pruebas. Cuando nos quita todo aquello en lo que descansamos y solamente nos queda Dios para descansar. Dios envía juicios. Y eso es lo que aquí nos está diciendo nuestro texto. No necesitamos un ejército de hombres para predicar. No lo necesitamos. No necesitamos tener un edificio colosal con miles de personas, con una influencia social tremenda, porque entonces así se convertirán muchos. No lo necesitamos. Necesitamos el Espíritu de Dios, simbolizado en estos olivos que vertían aceite sobre el candelero para que el candelero hiciera su función: ser luz. Y ya está. La obra es del Espíritu de Dios, no es nuestra. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable solamente se va a hacer por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que lleva a cabo su obra a través de sus ungidos, a través de nosotros. Pero es el Espíritu de Dios quien nos va a ungir para que cumplamos con ese propósito. Esto, desde luego, nos va a llevar a aferrarnos más a Cristo, buscando en Él la ayuda que necesitamos para andar y para vivir en este mundo como un reino de sacerdotes. Necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos de Cristo para seguir avanzando, para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Esto nos va a ocasionar también multitud de problemas, enormes problemas por todos sitios. Pero debemos ser rigurosos con la fiel aplicación de la enseñanza bíblica tal y como ha sido dada a la Iglesia y tal y como ha sido predicado a lo largo de los siglos por nuestros antepasados en la fe, con quienes formamos también un cuerpo. Porque debemos agradar a Dios, decía el apóstol, no a los hombres. Debemos agradar a Dios, y agradando a Dios vamos a tener multitud de conflictos y multitud de situaciones difíciles que vamos a tener que afrontar. Dice el profeta Isaías: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, y Dios por medio de su Espíritu, no con fuerza, no con ejército, es el que sigue haciendo su obra desde la venida de Cristo, llamando a los gentiles a los cuales nosotros pertenecíamos, hasta la segunda venida de Cristo, en el cual se completará toda la obra de Dios para la salvación de su pueblo. Vamos a terminar en oración.